¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gran resultado. Algún día yo sé que voy a jugar aquí. Escribió Eduardo López en una foto de su visita al Parque de los Príncipes para el PSG Brujas por la Champions. Sí, allí estuvo. Se vale soñar, ¿no? Bien atentos, camaradas, y les recuerdo que el próximo 22 estaré anunciando los ganadores del FIFA 22 y los maravillosos Predator Adidas. Así que, si no lo están, suscríbanse a este canal y revienten un buen me gusta a la página de Facebook del show. Bien atentos entonces, ¿qué se viene? Empate a 2 entre México y Chile, Santiago Jiménez y Jordan Silva para el Tri, Morales y Parra para la Roja. Acevedo bien atrás en su debut, también apareció Marcelo, solo 9 minutos en los que tocó 4 veces la pelota. ¿Por qué no jugó más? Respondió Tata. Bueno, que venga de tan lejos no es un motivo para que un futbolista juegue más tiempo en la selección. Juega el tiempo que nosotros entendemos que debe jugar. Así que como argumento la lejanía no es ningún tipo de argumento. Y entró en el momento en que nosotros entendimos que debía entrar. Yo entiendo las expectativas que él puede despertar y también entiendo y le pido a la gente que sea prudente con el peso que se carga arriba de un chico que tiene apenas 18 años. Camaradas, ¿qué les parecen estos jóvenes? ¿A quién le ven futuro en el Tri? Lamentablemente falleció Alfredo Moreno, el argentino naturalizado mexicano fue operado de emergencia por una obstrucción en la vesícula biliar. Al ser intervenido, los doctores encontraron un tumor maligno que afectaba a otros órganos. Ahí se complicó todo y no pudieron darle solución. Descanse en paz, el histórico del Necaxa y San Luis también jugó con varios equipos en México, entre ellos el Atlas y el América. En la actividad del mercado de fichajes, Toluca le dio las gracias a Felipe Pipe Pardo, también Antonio Ríos, quien había jugado toda su carrera ahí. Joel Pura Vida Campbell saldrá de Rayados y volverá de momento a León, que es dueño de su carta. Córdoba sí llegará a Chivas, es prácticamente un hecho. Solari y Baños ya no lo quieren en la plantilla y llegará al rebaño, aseguran en TUDN. El mismo medio dice que Antuna no es parte del trato, no se puso de acuerdo con el América. Ojo, que igual saldría. Se habla de un regreso a Santos. Veremos. En la Europa League, el Chucky, titular en el Napoli-Leicester, decisivo partido. Lamentablemente salió de cambio el 45 por este durísimo golpe en la cara con la rodilla de un rival. Al parecer se le atoró el taquete y cayó descompuesto. Golpe parecido al que se dio hace unos meses con la selección, pero no parece de la misma gravedad. Estaremos pendientes, Napoli empata a 2 al medio tiempo, necesitan ganar porque en este momento están fuera. Guti, también titular en la derrota al medio tiempo 1-0 en casa de la Real Sociedad. El PSV con el empate, la hacen. Terminó la fase de las eliminatorias en la Champions y estos son los clasificados. No ven al Barça porque cayó 3-0 en el intento de pasar la misión imposible contra el Bayern. Jugarán Europa League. El Barça no puede afrontar nuestra intensidad, técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores, a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel, dijo Thomas Müller explicando por qué el Barça no pudo otra vez con ellos. Podemos hablar de decepción o resignación, vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores, hoy empieza una nueva etapa, dijo Xavi. Me miente porque me dice cosas que no tienen sentido, que me entreno mal, que contamino al grupo, cosas así. Se lo puedes preguntar a cualquiera de los jugadores que siguen en la plantilla y coincidieron conmigo. Palabras de Junior Firpo llamando mentiroso a Ronald Koeman. Son las noticias, camaradas, que tenía por contarles el día de hoy. Les habló Humberto Villarreal y les agradezco por el apoyo de todos los días, por reventar ese me gusta, por comentar su opinión y estar suscritos a este canal en el que cada vez somos más. Bien atentos entonces y nos vemos para la próxima. ¡Ánimo!